Muy buena gente, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Dismantle, un nuevo capítulo más. En el capítulo anterior lo dejamos al final. Bueno, estuvimos explorando una zona nueva y luego estuvimos llegando a la zona donde las mascotas. El objetivo es tener una mascotita, ¿vale? Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Inspeccionar. Vale. Let's find out. Tenemos que ir a algún lugar a buscar un tesoro, ¿no? Entiendo que ahí adelante, ¿no? Huele a madera y flores. Yo creo que las plantas son falsas. No hay pistas de ubicación. Vale. Esto está claro que hay que mover esto aquí, ¿no? ¿No? Déjate un like, déjate un comentario y dime qué te parece la serie. Vale, aquí tiene que haber cositas, a ver. Maná. Parece hielo y nieve, pero no está nada frío. No hay pista de ubicación disponible. Aquí no puedo sacar armas, ¿no? Vale. ¿Quién construiría un lugar así? No hay pista disponible. ¿Y dónde se supone que tengo que ir? Los ladrillos de piedra parecen convincentes, pero son claramente de plástico. ¿No hay pistas disponibles aquí? Estamos hablando de que esto es un puzzle, seguramente. Vale, esto es una especie de construcción humana, en la cual hay un montón de cosas referentes a lo que estamos viendo en nuestra carrera en el juego. Vale, huesos. ¿Me tengo que ir entonces o qué? Ya hemos inspeccionado todo, ¿no? Ya que estamos, mejoramos esto un poquito, ¿no? Y esto del 3 que me pide fragmento de maná, ¿no? No, no sé, me voy a poner el imán, tío. Me voy a poner el imán. ¿Qué tengo que hacer, tío? Abandonar. Patas de la... Investiga el objeto extraño. No sé si tengo que irme de aquí. No puedo mover ni nada, ¿no? ¿Tendría que venir quizá con una bola de maná? ¿Quizá han puesto esa caja ahí para que coja una bola de maná o algo o qué? No tengo, ¿no? No hay pista de ubicación disponible. Es que no puedo usar nada. No tiene pinta, ¿no? No voy a hacer nada. Y esto lo podía activar, pero no entiendo esto, tío. No vamos a ir, ¿eh? No sé qué hacer con eso, ¿eh? Voy a volver a entrar. Es que no sé si me dejo algo. A ver, vamos a darle a la I. Misiones. La llamada del maná, huye de la isla, pata del apocalipsis. Dice la vida en este mundo.
Puede ser solitaria. Quizá haya una manera de encontrar compañeros caninos y felinos leales y útiles. Investiga el objeto extraño. Vamos a volver a entrar por si acaso se hubiese bugueado, ¿no? Hello, human. Welcome. Are you worthy? Let's find out. Go to these coordinates on the big island and dig. Yes, dig and fetch. Come back with the treasure. Come back with the treasure. Be a good boy. Such a good boy. Vale, tengo que ir a unas coordenadas, ¿no? Y aquí hay como una... Vale, hay que salir de aquí. Ve a esta coordenada de la isla grande. Las coordenadas supongo estarán marcadas. ¿La veis vosotros? Porque yo no las veo, tío. Aquí. Hay que ir ahí, ¿vale? Hay que ir ahí. Hay que acabar ahí y ver qué pasa. ¿Estamos lejos esto andando? Tengo una torre aquí. Y tengo la torre ahí. Vamos a la torre. La torre está aquí arriba, ¿no? Oh, ¿qué pasa, tío? Me tiene intrigado. Bueno, se da para conseguir un perro, pero la pregunta es cómo lo voy a conseguir. Un perro, un gato, algo. Una mascotita. A sentir una acompañada está bien, ¿no? Pues la vuelta que hay que dar, tú. I want to break free. La radio está aquí adelante. Sería el más cercano a la izquierda, ¿no? Entiendo. Viaje rápido. El más cercano a la izquierda sería este, ¿no? Vamos para allá. Ya nos movemos de ahí. I want to break free. Estos bichos... ¿Cómo que no están muertos, tío? Porque no habría venido mucho por aquí. Es aquí donde hay que acabar, ¿eh? Bien. Vale. Primera mascota. Ojo. Ojo, puzzle. Puzzle. Vamos a tener varias mascotillas que vamos a ir desbloqueando, lo cual está guay, ¿vale? Me recuerda a las ruinas antiguas que vi arriba. Llega a la estatua animal. Y sí. Vale. Tenemos que meter aquí esto acá. Lo han puesto sencillito. Lo han puesto sencillito, parece. Vale, y otra vez quitarlo. Pipo, 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 pipo. Era pastor enano lleno de energía y efecto. Prioridad de evasión 3. Daño contundente 15. Ah, de locos. Eso me aumentará el daño, ¿no? Primera mascota. Bueno. Vuelve al centro. Usa la forja para crear una mascota. Vuelve al centro. ¿Centro a qué se refiere? Al sitio aquel, ¿no? Donde estaban, ¿no? Entiendo que es aquí abajo, ¿no? Aquí. Vale, pues vamos a usar la torre de control que está aquí adelante. Y no vamos a usar luego la torre de control que está aquí abajo. ¿No? Sí, ¿no? Sí. La más cercana. Estaba mirando porque no me había tenido una vuelta. He llegado a dar una vuelta psicodélica, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Viaje rápido. Sería a esta. A ver qué tal. Quizá con la mascota ya metemos más daño, ¿no? O la mascota lo hace aparte, no lo sé. Vamos a ir a la misioncilla, que la misioncilla es...
acá abajo. Y para ir acá abajo, yo creo que tenemos que ir para acá. Y está todo rodeado de vallas. Vallas que no se pueden romper. Así que tengo que ir por aquí. De hecho, ya te lo digo, creo que es más fuera. I want to break free. Voy a ponerme el reloj, tío, que vamos más rápido, ¿eh? ¿Qué quitamos, tío? Esto es contra el calor, ¿no? Tenemos de agua caliente. Quitamos esto y nos ponemos esto, tío. Que vaya un poquito más rápido. I want to break free. No, esto nos daba un poder. ¿Qué poder era? Bloqueo de daño más 8. Lo activamos. Parece interesante. Ah, dame el perro ya de una vez. Dame el maldito perro. Hello, dame ese puto perro. You did well. You are so smart. So smart. Are you sí, comfortable? Listo. Are you fed? Would you like to be scratched? Let's get back to more urgent matters. You can use the forge now. Make yourself a pet. Have a pet. Have a pet. Go ahead. Enjoy. Sos. Espero tener los materiales suficientes. ¿Qué pedía de materiales, tío? Collar de control. Vale, esto lo hacemos. Droga de fermanos que calma a tu mascota y hace que solo ataque a monstruos y otros enemigos. ¿Y esto qué hace? Perro. Vale, ¿y ahora qué? It's not a very good pet. Pretty stupid. Like some humans. But not you. We like you. You are so smart. Such a good boy. You deserve a belly rub. You shouldn't feel ashamed. But you can find better pets. Just dig and fetch. Then come back to us. He will miss us. Poor thing. No lo creas, amiguito. No eres estúpido. Y cabrones. Paga, chucho. Paga. Vale, ya tenemos nuestra primera mascota, ¿no? Si yo te digo a ti, quédate aquí, ¿te puedes quedar? Bueno. Ahí está nuestra mascota. Que no es la mascota más lista del mundo, pero es nuestra mascota. Y lo queremos. Vale, ¿y cómo se mejora la mascota? Por curiosidad. O sea, yo tengo una Valorio ahora que si me lo pongo, el perro ataca a lo que yo le pida, ¿o cómo? A ver. Rociador de feromonas que calma a tu mascota y hace que solo ataque a monstruos y otros enemigos. Vale, pero ¿y si no se la pongo, qué pasa? Lo veremos, ¿no? ¿No ataca ni nada? ¿No ataca la mascotita? Vamos a la zona que nos toca. Que es por aquí abajo. Y a ver qué nos depara eso. Y a ver qué hace la mascota. Vamos a verla en acción. Tenemos que mejorar el rifle con una cosa que no sé ni lo que es. Y tenemos otra misión. Dice... Llega a la siguiente instalación, archipiélago oculto. Busca... Ah, y ahí hay más mascotas en estas coordenadas, ¿no? Vale, vale. Eso lo vas a hacer... Lo podemos hacer en este capítulo. Sí, vamos a ir a esas coordenadas, ¿vale? ¿Qué os parece? 1481-554. Está detrás de mí, no lo veis, ¿vale? Pero está 554, seguí para abajo. 1481-554. Vale, 554. 1481. No veo mi puntero, ¿dónde está mi puntero? Vale. 1481. Qué cuesta. Ahí. Ahí se supone que hay una mascota. Ah, no, que es 1481, ¿no? Yo he puesto. Vale, vale, vale. 1481. 1481. 1481-554.
5, 5, 4. Ahí. ¿Dónde he marcado? Ah, que está mal. ¿Que te lo marca el juego? No entiendo. ¿Te lo marca el juego? Bueno, vamos a ir para allá, ¿eh? Vamos a hacer esas mascotillas. Bueno, oh, qué susto me da, ¿no? Qué susto me da, brother. ¿Esto qué es? La llamada del maná. Aquí, aquí yo no he marcado, ¿no? No, no, aquí yo no quiero ir. Ahí iremos, ¿vale? Pero quiero ir yo. Vale, esto venir aquí por la cara. Esa es otra cosa que me he encontrado sin querer, ¿vale? Esa iremos también, pero ahora mismo no. ¿Y para dónde tengo que ir entonces? Por aquí, ¿no? ...1481554, vamos a llegar allí. Vale, ya hemos llegado, se supone que es aquí, ¿vale? Oh, mira, el perro lo he hecho por mí, de locos. Y aquí hemos encontrado. Tengo que acabar, ¿no? Vale. Vale, 1481554, el perro cava por mí y tal, ¿vale? Dice, hay ciertos botones de plataforma que solo tu mascota puede activar y aprender a controlar es esencial para resolver los puzzles más complejos. Fabrica un silbato de mascota o un juguete masticable en la forja. Vale, tenemos materiales. Le indica a tu mascota que no se mueva hasta que vuelvas a silbar. Bien. Juguete masticable, sí, duradero para que tu mascota juegue. Si lo lanzas, la mascota irá por él. Vale. Y supongo con eso yo puedo ponerle aquí a la mascota que se quede acá. ¿No? Eso es. Vamos a ponernos el silbato. No, tiene que ser algo aquí, ¿no? Tipo aquí, ¿no? Silbato. Una mascota diferente es señal de un dueño responsable. Una mascota obediente, perdón. Mascota. Ah, que se ha quedado atrás. Vale, 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 vale. Uf, está más lioso de lo que parece. Vamos a poner aquí esto de momento, el silbato. No sé muy bien qué estoy haciendo, ¿eh? Estamos jodidos, ¿verdad?
¿Ahora qué hago, tío? He hecho aposta, ¿eh? No, no sé, creo que algo he hecho mal. Creo que algo he hecho mal, ¿vale? Vamos a ver. Ahí quieto, ¿vale? Eso hemos hecho de bloquear eso. O sea, parar el rayo ese. Y con este, paramos el otro, ¿qué? Vale. Esto no lo puedo llevar para allá, ¿no? No. Vale. No he muerto de milagro, ¿eh? Me ha olvidado. Se me ve la pinza ahí, pero bueno. Por lo menos sabemos que no morimos de una. Vale. Vale. Vale, separa ese. Ahora voy a ir, ¿no? De momento no. You're on the right track. Ah, ya está, ¿no? Bien, lo hemos hecho, ¿no? Portal de centro mascotas. Objeto especial. Transporta al usuario al centro mascota. Bien. ¿Y ahora cómo me voy de aquí? Por aquí, ¿no? Vale, mucho más cómodo, tío. Vale, ya podemos ir al centro mascota. Bien. Nos vamos. Bien, bien, bien. Tenemos más sitios que ir. La coordenada 1313, 591, 1317, perdón. 1517. Ahí, creo que es, ¿no? Ahí. Bueno, pues vamos para allá. Tenemos aquí una torre. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos acá. A pata. Vamos a pata. Y todavía tengo esta puerta cerrada, ¿sabes? Todavía tenemos esta puerta cerrada. Se supone que es aquí. Así que... A ver. ¿He puesto mal o qué? 1317, 591. ¿Y yo dónde he ido? 591 es para abajo, coño. Si es que te las marca a ellos, ¿no? ¿Es que te las marca a ellos? No sé ni por qué me he peleado yo con el mapa, tío. Vamos para allá. Vale, ya hemos llegado a la zona. Ahí está Whiskas. Que acaba por nosotros. Y vamos a que nos dé para esto. Otra zonita. Que supongo que aquí habrá una mascota, ¿no? Campo de batalla desierto. Por lo menos el calor no parece que nos afecte. Vale. Excelente.
Excellent work. We're so proud of you. Muy sencillo. Un cuello con pinchos para tu mascota. Daño cuerpo a cuerpo de la mascota, tal. Entiendo que las mascotas... entiendo que esto no es para la mascota, sino que esto es rollo para... para mejoras de la mascota. Vamos al siguiente punto. Vale, ya hemos llegado a la zona. Sacamos la pala y la descubrimos. Y a ver qué nos depara en esta. Avalorios y tal, supongo. Ladrones olvidados. Mucha peña ahí, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? Vale. No que os puedan encerrar sin querer. Demasiado fácil esto, ¿no? Vale, dice perro de caza ágil, vocal y con aspecto de zorro. Ah, este es otro mascota, ¿no? Bien. Vale. Ahí tenemos otra mascotilla. Vale, vuelve al centro. Pues cogemos la, el avalorio y nos vamos para el centro. Más fácil, ¿no? Así. Os echaba de menos, perdón por no presentarnos, que groseros, que valoros, somos Osiris, somos Osiris. Nuestra inteligencia no tiene parangón. Qué mono que pienses. Cuatro un kit de sonar. Usarlo para encontrar. Joder, qué rápido. Qué rápido hablan, loco. Spetnas irlandés. Speed. ¿Este qué hace? Velocidad correr. Vale, eso no sé, esto está como bug, no se ve nada ahí. Vale, ¿y ahora qué? Forja un kit de sonar subterráneo. De hecho, dice, permite instalar módulos de sonar subterráneo en las torres de Neon. El sonar revela los puntos de interés subterráneos del mapa. Vale. Who's such a good boy? You are. You are. He didn't know. Glad we told him. Now you will need to go. Ahora debes instalar el sonar en tu torre de Unión sin morder. No biting. Then dig and fetch. Once more. Come back soon. Forja un kit hecho. Investiga. Inventa el kit de Unión hecho. Instala el sonar en la torre de Unión de Cafarnaum. Busca y cava. Esto es nuevo, ¿no? Espera, espera. ¿Dónde va a parar ahora? No. Leches. Han puesto dos puntos ahí, ¿no? A ver, a ver. ¿Esto dónde va, tío? Ah, vale, vale. Diferente zona del mapa, ¿no? Bien, 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 bien. Vale, y el siguiente punto está... aquí entiendo, ¿no? Que tengo que instalar la esta, ¿no? Y el más cercano es este. Vamos al otro entonces. Aquí no es, leche. O sí, 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 es, ¿no? Y ahora vamos aquí. Portales. Y de aquí vamos ahí abajo, que está la torre de unión, donde vamos a instalar, se supone que el sonar. Vamos a ver qué nos depara eso. Yo creo que este capítulo y yo podemos dejar rollo así, ¿sabes? En plan...
los capitulillos para las mascotas. Ya tenemos una, de hecho tenemos dos. Para cambiarlas, supongo que se cambiarán desde aquí, ¿no? A ver. Sí, ahora somos más rápido. Cuidado con el agua. Vale, vamos a... se supone que estoy yendo para la torre, ¿no? Y estas murallas, loco, tenemos que buscar un atajo, ¿eh? Eso de dar esta pedazo de vuelta, tío, me tiltea. Tengo aquí un montón de puertas bloqueadas, tío, no sé cómo abrirlas. ¿Ves? Aquí hay una puerta que está cerrada, creo. Las he visto al venir para acá. Dos puertas tengo cerradas todavía, de la zona del principio del juego, ¿sabes? Pero bueno, ya descubriremos. Cuando nos pongamos a hacer misiones secundarias, seguramente muchas cosas se desbloquearán. Más misiones secundarias. Vale, estaremos aquí el... transmisores... sonar, ¿no? Fabricar. Ahí es, ¿no? Se supone. El sonar revela 8 objetos subterráneos en el... 8 objetos subterráneos grandes en Capernaum. Tengo que ir ahí, ¿no? Ahí tengo que ir, ¿no? Y aquí esta puerta, la que os digo, ¿vale? No sé ni cómo llegar ahí. Tenemos que ir por el otro lado seguramente. Ya iremos. Vale, vamos a ir hacia esa zona de ahí. Está aquí cerquita. Es aquí. La escava, anda. ¿Tú no eres listo? ¿Tú no eres listo? El topero acababa, ¿eh? El topero más listo. Acababa sin que yo se lo pidiera. Vale, cazadores de aperitivos tapados. Ok, aquí tenemos esto. ¿Y aquí qué tenemos? Nada, ¿no? Vale. Hemos desbloqueado el disparo de una... Hemos cerrado una puerta, por lo que entiendo, ¿no? ¿Y si le vuelvo a dar? Vale, hay que abrirlo por huevos. Narices. Y esto. Siempre esto por si hubiese algo oculto a las paredes, pero no tiene pinta. Vale. Receta de cocina. 16 aperitivos hechos a medida para tu nuevo amigo. Efecto permanente al ingerirla. Daño cuerpo a cuerpo de la mascota más 2. Bueno. ¿Y ahora qué? Vuelve con Osiris. I want to break free. I want to break free. Conocer y fabricamos ahí lo que tenemos que fabricar.
Es un capitulillo dedicado a las mascotas, chavales. Ya que hemos pillado los DLCs, ahora veremos qué tal útil son en el combate en las zonas nuevas. ¿Qué han pedido? Es que tan rápido tengo mi mareo. Me hacen perder el hilo. Me hacen perder el hilo. As long as you complete the forest one first. Yes. Yes. You do need to do that first. After that, we'll take you to a trip. It doesn't hurt a bit. Everyone is very excited. Very excited. Can't wait. Can't wait. A ver. ¿Qué me han pedido, tío? No me he enterado. Completa el círculo de teletransporte. Entiendo que tengo que encontrar las zonas subterráneas. No sé qué es lo que me han pedido. No sé qué es lo que me han pedido, locos. Supongo que será descubrir las zonas subterráneas. No quiero ir dentro. Yo no quiero ir dentro, en verdad. Y no lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y el siguiente capítulo seguimos. Ya se ha quedado esta tumba. Ya, ¿y por qué entras? Vamos a ver. Ah, esto es nuevo, ¿no? Ah, 1761. 1761. Vale. Ahora lo pillo. 1761 Arcturus. 1761. Y la otra coordenada no la sabemos. ¿Eh? Tenemos una pista que es 1761. Que eso lo veríamos fuera. 1761. ¿Y aquí? Vale, es que esto entero no tenía pistas. 2, 1, 2, 6, no sé qué. ¿Y esto y esto? No entiendo, tío. No entiendo muy bien lo de los TPS, ¿eh? 6, 2, 3. Vaya angosto. Vale. Eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo, ¿vale? Poco a poco iremos descubriendo las zonas de las excavaciones y tal para las mascotas. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Muchas gracias por la compañía, muchas gracias por tu like, muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente. Chao, chao.